Գրելի այնակիցն է։ Արցախը ցեղասպանություն են պահեք։ Եթե սա պահենք ու ավելացնենք, չեն դիմանալու։ Մի բան եմ ձեզանից խնդրում, չկոտրվեք։ Եվրոմիության հիմնական եզրները հասկանում են, որ 21-րդ դարում չի կարելի թույլ տալ մի ողջ ժողովրդի հասկանալ, որ Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con la periodista Betty Arslanian. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Y bueno, como siempre, el placer de contar con Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del conflicto actual entre Armenia y Azerbaiyán. Y tengo el placer de contar con Betty, que es... tiene la doble nacionalidad, Argentina y Armenia, está allí justo en Armenia, y qué mejor que tú que nos cuentes un poco, primero, el contexto histórico que existe entre los dos países para entender lo que pasa en la actualidad, y bueno, luego también cómo estás viviéndolo allí. Y como tenemos que empezar por la primera parte, pues un poco cuéntame a qué es debido y por qué estamos en esta situación. Bueno, el conflicto de Nagorno-Karabaj o Artsaj, porque si lo... si por ahí escuchan que digo Artsaj, es el nombre original en armenio y suelo usarlo mucho, pero estamos hablando del mismo territorio, ¿no? Es un conflicto desencadenado desde la disolución de la URSS, de la Unión Soviética, pero bueno, para hacer un repaso muy breve, todo esto surge en 1923, cuando bajo la gestión de Stalin, se cede arbitrariamente este territorio a Azerbaiyán y permanece como en una categoría de autonomía, ¿no? Pero bajo la soberanía de Azerbaiyán. Así transcurren, bueno, alrededor de 70 años, que es lo que dura la Unión Soviética, cuando en 1918 los pobladores, o sea, la población armenia de Nagorno-Karabaj empieza una movilización en contra también de las persecuciones que sufrían desde Azerbaiyán y piden la reunificación con Armenia. Este pedido es negado, luego a principios de los 90 surge la primera guerra de Nagorno-Karabaj. En ese momento, bueno, era un contexto en el cual Armenia se estaba independizando, ¿no?, de la Unión Soviética, no había, por así decirlo, un ejército formal, había muchos batallones de voluntarios que participaban en esta guerra, y de esa forma, mediante una guerra que duró aproximadamente 4 años, la parte armenia logra liberar, por así decirlo, ese es el concepto que utiliza la parte armenia, este territorio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, transcurren 30 años de relativa paz, porque cada tanto, a partir del 94 que se firma el cese al fuego con Azerbaiyán, no es que el fuego cesó, ¿no? Siempre cada tanto había una que otra escaramuza en la frontera y bajas, ¿no? Bajas militares. Tengamos en cuenta que en Armenia hay un régimen de servicio militar obligatorio para varones durante 2 años, ¿no? En general es desde los 18 hasta los 20 años. Entonces, bueno, ya después de esos 30 años en los cuales hubo mucha reconstrucción, ¿no?, de este territorio, incluso, bueno, desde la diáspora armenia, que hay más de 10 millones de armenios distribuidos en todo el mundo, a raíz, la mayoría de ellos, del genocidio de 1915, ¿no? Por ejemplo, una de las comunidades más antiguas es desde donde vengo, que es de Argentina. La mayoría de las familias emigraron desde Armenia Occidental, desde 1915, cuando, bueno, Turquía perpetró el genocidio armenio, y a raíz de eso
1,5 millones de personas fueron exterminadas, ¿no? Bueno, ese fue el origen de la diáspora armenia. Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí, sino quería recalcar que la diáspora tuvo hizo mucha asistencia en este territorio de Nagorno-Karabaj, que lamentablemente hace 3 años el conflicto se volvió a reactivar, ¿no? En el 2020, específicamente el 27 de septiembre, cuando Azerbaiyán lanza una agresión a gran escala, que dura 44 días esta guerra, y bueno, tuvo efectos devastadores, ¿no? para la parte armenia. Una de las peores, además de las bajas humanas, que se calcula que hubo más de 5.000 soldados muertos, es la reducción territorial, ¿no? Más del 73% del territorio de Nagorno-Karabaj fue perdido, y hoy, bueno, forma parte de Azerbaiyán, ¿no? Que para la parte armenia son territorios ocupados por Azerbaiyán. Y eso significa también que a nivel geográfico, la frontera de Armenia con Azerbaiyán se amplió muchísimo, ¿no? Antes, hay una cuestión que en Armenia se usa mucho, o sea, un concepto que habla de que Nagorno-Karabaj o Artsaj era la seguridad de Armenia porque cubría, o sea, gran parte del límite de Armenia, más que nada al oriente, al este, era con Nagorno-Karabaj, ¿no? Pero ahora no. Ahora incluso en este momento hay un bloqueo humanitario que, si quieren, bueno, lo planteamos más adelante, y no hay límites con Armenia, ¿no? O sea, es apenas el corredor de Persor-Lachin, que son 5 kilómetros, que en este momento está bloqueado, ¿no? O sea, el contacto de Armenia con Azerbaiyán es muy cercano, o sea, se amplió muchísimo a partir de la pérdida de los territorios de la última guerra, ¿no? Y bueno, ya hace 3 días hubo una nueva escalada de violencia que duró 24 horas, que bueno, si quieren lo ampliamos más adelante. Sí, que queda poco para agregar después de todo lo que dijiste. Por ahí un poquito de contexto: Armenia tenía una alianza durante las guerras que vos mencionaste. Rusia surgió como una fuerza de interposición de paz, era quien controlaba, o por lo menos controlaba, que administraba el corredor de Lachin. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con la guerra de Ucrania, empieza a bajar el poderío militar ruso, empiezan a crecer sus intereses, empieza a haber una negociación en superficie y bajo la mesa con Turquía, que es el sponsor de Azerbaiyán. Y aprovechando esta circunstancia, más el hecho que Azerbaiyán tiene un enorme poderío derivado de la venta de productos hidrocarburíferos y un mayor tamaño relativo, y también la crisis armenia derivada de la inestabilidad política interna, se dieron estas circunstancias para que ahora Azerbaiyán decidiera dar este paso, que en realidad contradice lo acordado desde la última reunión de Moldavia, en la que se habían comprometido las partes a mantener el status quo. Y bueno, aprovechando este contexto, más un alejamiento de Armenia, porque Armenia se da cuenta que Rusia no puede garantizar nada. De hecho, corregime si me equivoco, pero hace unos meses atrás hubo un incidente en el cual los soldados azeríes plantaron una bandera en la salida del corredor de Lachin, en un puente, y lo hicieron acompañados con los soldados rusos. Entonces, de alguna manera, Rusia fue cambiando su tradicional alianza con Armenia y la fue derivando hacia Azerbaiyán, quizás para no seguir confrontando con los turcos, que son, como decíamos, la potencia, el sponsor de Azerbaiyán, y porque además Armenia, desde la reunión, creo que fue, no sé si fue en febrero o abril, donde la funcionaria de Estados Unidos, la jefa de la Cámara de los Representantes, ahora se me borró el nombre, visitó Armenia, y a partir de ese momento Armenia empieza a hacer un acercamiento con Estados Unidos, lo cual de alguna manera los rusos interpretan como una traición. En
Entonces, previendo esta traición, Armenia se acerca, Rusia se aleja, habilita a Azerbaiyán, que aprovecha el momento y lo hace también en un momento muy particular, que es con las primeras maniobras conjuntas militares muy pequeñas, unas maniobras militares muy pequeñas que hacen las fuerzas armenias con las de Estados Unidos, que era una preparatoria para un acercamiento militar quizás más profundo. Entonces, toda esta serie de circunstancias, este escenario, se fue fraguando para que Azerbaiyán encontrara la oportunidad del momento y todos los factores favorables para hacer este ataque sobre Artsaj, que, y lo último que digo es, no está terminado el asunto porque la población armenia en la zona es numerosa, y dado los antecedentes de limpieza étnica que se dieron en la zona durante las guerras, va a haber que esperar a ver qué sucede a partir de la intervención azerí con esa población armenia de Artsaj. Sí. En realidad ahora, en este momento, la situación es de mucha incertidumbre, más que nada para, o sea, en cuanto al destino de la población. Pero para agregar a lo que decías en torno a Rusia y la relación que tuvo con Armenia, hay muchas cuestiones también de política interna en esto, ¿no? El primer ministro actual asume a través de una especie de revolución de terciopelo, ¿no? En 2018, uh-huh. Y eso puso fin a el gobierno de Serge Sarkisian, sumamente prorruso, incluso su antecesor, Robert Kocharian también, ambos oriundos de Nagorno-Karabaj, ¿no? O sea, tenían una relación muy cercana con Rusia, y de hecho, bueno, en ese momento, bueno, antes en realidad se firma esta alianza liderada por Rusia, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una alianza militar, también con otros países. La OTAN rusa sería, algo así. Una copia barata de la OTAN. Exactamente, que en este momento está bajo cuestionamiento por parte de Armenia. Y en el último tiempo, o sea, hubo muchas idas y venidas con Rusia, ¿no? Porque este gobierno actual, desde el comienzo, se caracterizó por coquetear con Occidente. Esto que contabas sobre la visita de Nancy Pelosi, que hacía mucho Nancy tiempo... Nancy Pelosi, sí. Sí, que una persona de tan alto rango de Estados Unidos no visitaba Armenia, ¿no? Y otras cuestiones como, por ejemplo, que el primer ministro diga Rusia no está cumpliendo con la misión pacificadora porque la población de Nagorno-Karabaj no tiene seguridad, que están atacando, estando vos ahí, teniendo 2.000 cascos azules sobre el territorio y no estás haciendo nada. O el hecho de esto de la bandera que mencionabas, después también, bueno, el entrenamiento militar con Turquía, la visita de la primera dama a esta cumbre que organizó la esposa de Zelensky en Kiev. El envío de asistencia a Ucrania también fue otro gesto, claro. No nos olvidemos de eso. Sí, sí. Y la ratificación del Estatuto de Roma, que todavía se está planteando en la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso, más allá de que el gobierno diga que no tiene nada que ver con Rusia y que esto habla de la seguridad nacional armenia y el pedido de que Azerbaiyán rinda cuentas de los crímenes que está cometiendo, sabemos que tiene algo por detrás, ¿no? Porque sí, discúlpame, es simbólico porque el Estatuto de Roma habilita a las resoluciones de la Corte de la Haya, y la Corte de la Haya es la que pide la detención de Putin, o sea que tiene un significado político que en este momento Armenia decida suscribirse al Estatuto de Roma, así que sí, bueno, te interrumpí para decirte eso también. Sí. Sí, porque en realidad en cualquier país que haya ratificado, ¿no? Si recibe a Putin, podría ser arrestado. Y Putin visita. Debe ser arrestado. Sí, sí, está obligado, el Estatuto de Roma no le deja opción. Sí, sí, disminuye el rango de países en los que podría visitar, y no es opcional. Y tener un aliado de la OTSC, que además retiró su representante hace menos de un mes, el representante armenio se fue retirado por el presidente. O sea, sí, la sumatoria de gestos es muy grande. O sea, lo que está sucediendo ahora
es como que cuajó una situación que ya venía dando muchos indicios de que se venía degradando. Sí, sí, sí. Pero me gustaría que vos me digas cómo es la situación interna, en cómo lo tomaron en Armenia, porque de alguna manera los disturbios que hubo y contra quienes se dirigieron, digo, el Parlamento y la Embajada Rusa, de alguna manera hablan de alguna reacción contra alguien. Los disturbios en Yerevan, te referís, organizados por la oposición. Sí, en realidad desde el fin de la guerra, o sea, 9 de noviembre de 2020, que la oposición está intentando cooptar las calles. Lo logra, sí, saca mucha gente a la calle durante muchísimos meses seguidos, pidiendo la renuncia del primer ministro, en contra de cualquier política de tratado de paz con Azerbaiyán y también con Turquía. Muchas veces los ciudadanos lo tratan de como un primer ministro turquificado que no ve los intereses del pueblo armenio y que regala tierra, todas estas cosas, bueno, se elevan, o sea, es lo que se habla en las calles, en estas manifestaciones, que en este momento, bueno, también tercer día consecutivo en el que los ciudadanos salieron a las calles. Pero en todo este tiempo la oposición no logró lo que se planteó, ¿no? Que es que bajar a Pashinyan del poder. Hoy la situación es de una sociedad muy polarizada, ¿no? Porque hay incluso un sector que no digo que esté a favor de Pashinyan o sí, pero está muy en contra de lo que llaman acá los antecesores, ¿no? Que es, por ejemplo, Robert Kocharyan y Serge Sarkisian, o sea, los expresidentes, ¿no? Que están sumamente asociados con la figura de la corrupción. Y que eso también fue un discurso instalado por Pashinyan, esto de los negros y los blancos. Estoy traduciendo todos estos conceptos que en realidad acá están en armenio, pero habla de eso, ¿no? De esta división de la sociedad, de los revolucionarios o los no revolucionarios, porque ellos se consideran revolucionarios, que derrocaron un gobierno que, bueno, que intentaba perpetuarse en el poder. Entonces, hay un sector de la sociedad que no quiere el regreso de estas figuras, ¿no? Y la mayoría de la oposición está representada por estos expresidentes. Y te hago una consulta. ¿Y esta falta de resultados tiene que ver con la fortaleza de Pashinyan por la desunión de la oposición o porque no existe un discurso unificador que encamine ese malestar evidente que existe en esa parte de la sociedad? O quizás no es mayoritaria, no sé, esa es la duda que tengo. Sí, la verdad me encantaría tener la respuesta, puede ser un poco de todo, pero sí, la oposición al final ya se había desgastado, ¿no? Las concentraciones no lograron ser muy, muy pobladas, muy abundantes. Hoy de nuevo sí se reactivó porque, bueno, en cada suceso nuevo, como por ejemplo cuando Pashinyan reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán, que fue, bueno, hace algunos meses, no recuerdo bien específicamente qué día, pero habló de que reconoce los 86.600 kilómetros cuadrados de Azerbaiyán y que allí está incluido el territorio de Nagorno-Karabaj. O sea que nuevamente un golpe para la sociedad sale a las calles, pero hay mucha desilusión, ¿no? Tampoco hay ganas de enfrentar una nueva guerra, hubo, o sea, muchas pérdidas humanas prácticamente. O sea, la mayoría de las familias sufrieron una pérdida, ¿no? Eso es realmente algo cruel, ¿no? En la sociedad. Hay un sector que dice que la guerra hoy es contra el gobierno que está llevando a la sociedad, al país, a la nación entera, a este punto. Y hay otros que dicen, bueno, no queremos guerra y capaz haya que ceder. ¿Y ustedes creen que, desde allá, por lo menos la sensación, ustedes creen que este podría ser el final del conflicto, es decir, con esto ya está, se quedó saldado, o hay una sensación de que Azerbaiyán, y para la gente que no lo sepa, Azerbaiyán tiene un territorio principal y un
enclave más hacia el oeste, que es Natchitován. Entonces, no, bueno, vos me dirás cómo se pronuncia correctamente, que, bueno, tendría que unirse de alguna manera y que hay una ilusión o una ambición azerí de establecer un corredor que corte o que tiene que pasar sí o sí por territorio armenio. Y muchos de los que analizamos esta cuestión consideramos que es el siguiente paso, quizás, del conflicto con Armenia. ¿Ustedes creen que esto es inminente o que es un análisis que está alejado por lo menos de lo que puede suceder en lo inmediato? Sí, no, totalmente. En realidad, Azerbaiyán se caracteriza por una política expansionista, ¿no? Y después combinada con una armenofobia. O sea, prácticamente toda la sociedad azerbaiyana odia a cualquier cosa que tenga que ver con Armenia y los armenios. Y sí, por supuesto que se haya solucionado de la forma en que se haya hecho el tema de Nagorno-Karabaj, aunque todavía hay mucha incertidumbre, como decía, porque no se sabe qué va a pasar con la población. Están ahí bloqueados, van a evacuar, no van a evacuar, se van a quedar ahí, va a haber una integración, que es lo que llama Azerbaiyán, que en realidad este tema de la integración, más allá de que Azerbaiyán plantee que se respetarían los derechos de la población armenia, los armenios saben que eso no va a ocurrir y que la integración acá tiene una connotación negativa, más allá de que la palabra sea algo positivo, porque no podés integrarte con alguien que quiere limpiarte, ¿no? Alguien que tenga planes de limpieza étnica. Pero bueno, volviendo al tema de Armenia, decía que no se solucionaría este conflicto porque Azerbaiyán tiene también reclamos territoriales en territorio armenio, soberano, ¿no? Reconocido internacionalmente. Actualmente hay tropas azerbaiyanas en territorio armenio. En el 2022, el año pasado, justo también en septiembre, atacaron toda la línea de contacto del este. E incluso, no sé, acá a pueblos que quedan a 70 kilómetros de la ciudad, o sea, asentamientos civiles. Y bueno, como decía, sí, por supuesto, el corredor de Sanquezur, que es como ellos lo llaman, sí, cortaría la provincia de Siunik al sur y lo conectaría con el enclave de Najicheván, y de esa forma tendría también conexión terrestre con Turquía, ¿no? Que es un poco Su sueño. es el gran sueño otomano de, porque, y también hay que explicar a la gente, por su posición geográfica, Armenia corta la expansión turcomana hacia Asia Central. Entonces, es un obstáculo para Turquía también, que como dijimos, es junto con Israel quien auspicia a Nagorno-Karabaj. Y ahora hay que sumar otro, y esto también te quiero preguntar, y hay que sumar otro actor, que es la Unión Europea, que acaba de firmar unos acuerdos con Azerbaiyán para que duplique, y creo que llevaba 20 mil millones de barriles. La exportación de petróleo con dirección a la Unión Europea en un momento clave porque se viene el invierno en el norte y entonces la Unión Europea, si bien no apoya a Azerbaiyán, la deja hacer. Entonces, ¿cómo es el sentimiento en Armenia? ¿Se sienten olvidados por Rusia y por Europa? ¿A quién se aferran? ¿Se aferran a sí mismos? ¿Se aferran Sí. a no sé, a Estados Unidos? Me gustaría saber qué es lo cómo se siente. Sí, creo que la población está entendiendo la doble vara de los líderes y de los países y demás, ¿no? Creo que la Unión Europea hizo miles de declaraciones, distintos líderes, distintos cancilleres y demás, penando, sancionando a Azerbaiyán, diciendo que es ilegal el bloqueo que están cometiendo, que abran el corredor de la China y demás, pero no hubo sanciones concretas, ¿no? Y de hecho, bueno, el acuerdo, esta rendición de Nagorno-Karabaj, las autoridades hoy, es también debido a eso, a la no reacción de la comunidad internacional. Creo que el pueblo entendió que están completamente solos, porque incluso Armenia no interfirió en este conflicto de 24 horas, ¿no? El primer ministro había dicho que Armenia no iba a interferir, que no tiene tropas en el territorio de Nagorno-Karabaj desde el 2021, más allá de que Azerbaiyán todo el tiempo le está diciendo saquen sus tropas de ahí.
pero Nagorno-Karabaj tiene su ejército de defensa, ¿no? Que son dos instituciones militares diferentes. Pero bueno, Pashinyan dijo que no iba a interferir y tampoco interfirió, dijo, en la redacción de este documento que se firmaría, ¿no? Que bueno, a cambio del cese del fuego, sí. Y esa nueva intervención tiene que ver con, digo, lo militar está directamente relacionado con la falta de apoyo internacional, entonces. Digo, no, que la firma del acuerdo, sí, en realidad, si ves que no hay nadie que está reaccionando, ni siquiera lo que vos considerás como tu patrocinador, que es Armenia, sí, se firmó esto que implica también el desarme del ejército de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que incluso, bueno, creo que en estas horas, ahora ya se estaría haciéndolo. Clarísimo, clarísimo cómo explicó la situación. Claro, como están viendo allí la aprobación, que lamentablemente se ve en los supermercados desabastecidos, la gente muy mal, abandonando las casas, ¿no? Una situación muy Sí. delicada también para las personas. Sí, porque aparte tampoco hay servicios. Hoy en este momento no hay conexión con los pueblos. Si ves, por ejemplo, yo entro al Facebook y son todas publicaciones de gente de gente perdida, incluso niños, ¿no? Porque no logran tener contacto, ¿no? Pregunto a mis amigos que están allá y no, me dicen que no saben nada, no saben ni siquiera si están vivos o no. Pero bueno, para tomar el último ataque fue, bueno, desde el 19 de septiembre que Azerbaiyán dijo que iba a lanzar operativos militares antiterroristas, ¿no? Bajo ese nombre lanzó ataques, sea con drones. Recordemos, bueno, que los drones provienen de Israel, se usaron esos drones, aviación militar, artillería pesada sobre asentamientos civiles. O sea, nosotros nos enteramos por los reportes de la gente que dice en la capital, en Stepanakert, se están escuchando ruidos de tiros, ¿no? Y después, bueno, ya se confirmó oficialmente. Pero bueno, como consecuencia hubo 200 muertos, entre ellos 10 civiles, la mitad niños y 400 heridos, muchos niños también, porque en ese momento estaban en la escuela, era el mediodía justo, o salían, ¿no? Entonces los agarraron en la calle. Y bueno, ante toda esa situación, digamos que no quedó otra alternativa para las autoridades que acordar eso, ¿no? Y tengamos en cuenta también que hace poco estuvo la renuncia del presidente de Nagorno-Karabaj y asumió otro elegido por el parlamento, y eso enojó muchísimo a Azerbaiyán, ¿no? Y a Turquía Sí. también. Y agreguemos también como indicio que hubo 6 muertos de las fuerzas rusas y Rusia, no muertos en el ataque azerí. Es decir, los azeríes mataron a 6 rusos, incluyendo un comandante, un gran comandante de la flota del Mar Negro, y Rusia decidió que no iba a reaccionar. De alguna manera, esto indica el nivel de soledad diplomática o estratégica en el que se encuentra Armenia, porque ese era un casus belli, era un motivo para que Rusia intervenga en defensa de esos 2.000 soldados que claramente estaban en riesgo. Y otra cosa que hay que contar para que la gente termine de entender el drama humanitario, porque más allá de lo político y lo militar hay una cuestión muy humana, y es que Artsaj está asediada hace meses, cuando se cortó el suministro de alimentos, de medicamentos, de todo tipo de bienes para los armenios que viven en Artsaj. Entonces, esto también es la culminación de un enorme proceso de donde la población civil fue sometida a padecimientos que quizás un poco pues, estábamos distraídos con otros conflictos, no estábamos notando y éramos muy pocos los que sabíamos lo que estaba pasando en Artsaj y lo que le estaba pasando a los pobladores. Que no son pocos, no son 5.000. No, Son, no. si no me equivoco, son 150, 160.000 personas. Sí, alrededor de ese número. Y Sí. bueno, está la cuestión de los servicios, por ejemplo, el gas o la electricidad que provienen de Armenia, pero atraviesan territorios ocupados. Entonces, Azerbaiyán tiene el control de eso. Hace 10 meses que no hay gas y electricidad es con recursos internos, que es un embalse que ya está en una emergencia sanitaria porque ya no le queda más agua. Entonces, bueno,
y tampoco hay agua, y tampoco, por ejemplo, hay los campos de trigo o, bueno, o de cualquier campo productivo, se encuentran la mayoría de ellos en zonas fronterizas, ¿no? Entonces, cuando los trabajadores agrícolas van a cosechar, les disparan, ¿no? Disparan los tractores, que bueno, si es que hay tractores, porque no, como no hay gas, tampoco hay combustible, no hay movilidad, y eso también dificulta la cosecha. Y si no se cosecha, no hay trigo para preparar el pan, que es lo único que comen cuando hay. Así que bueno, es sumamente importante asegurar el acceso de ayuda humanitaria, que está bajo la Control, sí. Roja, sí, que es la única organización internacional que tiene permitido el ingreso y tiene una oficina ahí en Stepanakert, que Y Azerbaiyán eso la tiene indica, cerrada. y esto indica lo que vos contabas, que más allá de lo político hay un enfrentamiento entre comunidades, porque no permitirle al otro que ni siquiera que coseche, o que no sé, que coma, que se abrigue, o etcétera, indica que la solución no está cerca, porque vos podés llegar a un acuerdo político, pero cuando el enfrentamiento entre comunidades, bueno, y implica tanta gente y con antecedentes de limpieza étnica, me parece que no deberíamos dejar de ver este conflicto y de estar al tanto, porque es mucha gente, por más que sea poca, pero cuando hay más gente, más importante se vuelve, y más con el antecedente del genocidio armenio. Que no se debe escapar, que fue uno de los mayores de la historia. Sí, así es. Y bueno, también ahora está en cuestión, además del corredor de Lachin, que es lo que conecta a Nagorno-Karabaj con Armenia y con el mundo, Azerbaiyán pretende abrir o sea, por Azerbaiyán, que es la carretera de Agdam, que es un territorio ocupado, ¿no? Entonces está la disputa de dónde entra la asistencia humanitaria. Y la población de Artsaj se rehúsa, se está totalmente reacia a abrir esa carretera porque eso significa que ya Azerbaiyán entra a la capital, ¿no? Cosa que por el momento no había ocurrido. Y bueno, Eso y es ahora importante. Es muy sí. importante que no es que se rindió y ya Azerbaiyán entró. La resistencia a la ocupación aún continúa en términos políticos, no militares, pero la población se resiste a ser asimilada por Azerbaiyán. Es importante que la gente entienda eso. No está terminado el conflicto. Sí, no, totalmente. Para la población, el hecho de permanecer en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, en calidad de ciudadanos de Azerbaiyán, creo que no existe. No existe esa opción en su cabeza, ¿no? Porque saben que eso a la larga deviene en un genocidio y en una limpieza étnica que de hecho ya está pasando, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿se va a evacuar a esas a más de 100.000 personas, van a venir para Armenia, va a haber una integración o los van a obligar o sea, los van a dejar ahí sitiados para mostrarle al mundo que existe esta integración y esta buena voluntad, entre comillas, de Azerbaiyán, de integrar a las comunidades, o cuál va a ser el destino. Eso es lo que no se sabe y es lo que carcome la cabeza de cada poblador, me parece. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, ya podemos hablar otro ratito de a ver cómo continúa la situación. No, yo creo que cubrimos todas las aristas, e insisto, más allá de los movimientos geopolíticos, la estrategia y lo militar, es importante entender que es una zona muy complicada, en donde se han dado muchos enfrentamientos étnicos y que no hay que perder de vista, porque además está en el Cáucaso, y el Cáucaso es una zona que siempre dio lugar a conflictos mayores. Bueno, sería Transcaucasia, pero bueno, sí, espero que se entienda que la zona es explosiva, siempre fue explosiva, y es la zona de encuentro entre lo túrquico y lo europeo, y entre la expansión otomana y el primer pueblo en convertirse al cristianismo, como son los armenios. Entonces tiene todos los elementos para constituir un conflicto que vale la pena seguir por su importancia. Sí, y tener en cuenta que en este momento así tan caldeado
son bastantes los actores internacionales que intentan mediar, ¿no? Antes podemos decir que Rusia era el que tenía el monopolio de la mediación entre Armenia y Azerbaiyán, pero hoy ya tenemos a Estados Unidos y tenemos a la Unión Europea. O sea, el gobierno armenio planteó, bueno, y el de Azerbaiyán, sus disposiciones, o sea, su voluntad para firmar un tratado de paz, que todavía no está listo, no hay ningún documento que nosotros sepamos, pero hay muchas idas y vueltas y muchas reuniones mediadas, ¿no? Por diferentes actores que no siguen un hilo, ¿no? Porque una vez la reunión es en Sochi, otra vez en Moscú, otra vez en Bruselas, mediado por el presidente del Consejo Europeo, otra vez mediado por el secretario de Estado de Estados Unidos, muchos actores, ¿no? En esto. Qué Y nos bueno. falta uno, nos falta otro, que es Irán, porque Irán no quiere que haya un cambio en la disposición territorial porque le cortaría su paso a través de Armenia hacia el norte, está Georgia y después está Rusia, porque le daría un poder muy grande a Turquía y a Azerbaiyán, y porque además digamos, un movimiento que moviese a los 19 millones de azeríes que viven en Irán, en el momento en que atraviesa Irán con sus rebeliones internas a partir de la Revolución de los Velos, tampoco es algo que Irán quiera. Entonces una guerra o una inestabilidad también afecta a Irán, que recordémoslo, no es un país menor ni un país que tenga la costumbre de mantenerse apartado de lo que sucede al lado de su frontera. O sea que hay actores importantes e Irán es un aliado de primer orden de Rusia. Entonces, si Rusia no soporta, digamos, no apoya a Armenia, sí podría hacerlo con Irán en caso de que Azerbaiyán se le derrapara en esta acción. O sea, todo puede derrapar, todo puede desencadenar una serie de movimientos de dominó que, como bien decías, con la cantidad de actores y la diversidad y el poder que tienen, y no es menor, esto no es un enfrentamiento entre Islandia y Dinamarca, esto es algo que, pues, con muchas armas en la zona, aparte. Sí, exactamente. El tema de Irán, en realidad Irán no intervino en el conflicto de Nagorno-Karabaj, porque tal vez no le importa, pero sí cuando tocan a Armenia, ¿no? Esto del corredor de Zangezur, que pretende Aliyev, no le simpatiza para nada, porque ahí perdería sí también su límite con Armenia. Ya lo ha planteado, que como decías, que no quiere ninguna modificación de la geografía de la región. Y el río, y el agua, nos olvidamos del agua, porque también en los enfrentes de algunos ríos que terminan en Irán, empiezan en la zona de azerí, en la zona armenia. Entonces, una modificación de esa frontera le daría a los azeríes el control de algunos de los recursos hídricos que desembocan en Irán, en momentos en los que Irán, por el aumento de su población y por la propia incapacidad de adquirir alimentos en el exterior, los menores ingresos las sanciones, Irán necesita y está en emergencia alimentaria, necesita proteger sus recursos agrícolas, por lo cual hay una represa, ¿no? En este momento no me acuerdo si se llama como el río, pero que también forma parte de este entramado de intereses en los que, además de lo militar y lo geográfico, también está una pequeña guerra por el agua. Sí. Y también, bueno, volviendo a la Unión Europea, ya que estamos con el tema de los actores, hay misión de observación civil en Armenia, pero no de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que eso es también algo raro, ¿no? Que no haya una misión de la alianza de la que Armenia forma parte, pero sí de la Unión Europea. Y bueno, justamente ayer en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller armenio pidió también una misión de la ONU que ingrese a Nagorno-Karabaj. Así es, muchos actores que complejizan, ¿no? Toda esta situación. Pues bueno, chicos, lo dicho, lo importante también es la población que sufre, que se muere, que son los principales damnificados del conflicto. Esperemos que termine lo antes posible y nada, vosotros dos desearos mucha suerte y muchísimas gracias. Un placer, Gracias a gracias. vos.